el Seaquarium de Miami ha tenido que lamentar la muerte de 4 delfines, víctimas de un misterioso virus que atacó sus pulmones. Esta desgracia no ha sido un caso aislado. Se tiene antecedente que desde 1987, un virus desconocido provocó la muerte de 1.500 delfines en la costa este de Estados Unidos. Y en lo que va del año, más de 300 perecieron en el Mediterráneo Occidental. Probablemente, esta sea una epidemia en común de todos los cetáceos, o bien un virus distinto para aquellos de cada región. Lo cierto es que la muerte en masa entre esta especie tan querida por los humanos tiene preocupado a los científicos. Greg Bosar, veterinario del Seaquarium de Miami, señala que definitivamente algo extraño está pasando. Explica a ECO que este es un virus nuevo que existe en el mar, que también ha provocado la muerte a otros mamíferos, y afirma que por lo menos ya han desaparecido más de 18.000 ballenas y focas y una cantidad considerable de delfines. Cabe subrayar que los resultados de las autopsias practicadas en los delfines del Mediterráneo indican que estos murieron por un virus conocido como morbili. Este virus tiene un cuadro de acción muy rápido y ocasiona la muerte en 3 o 4 días. Los científicos marinos afirman que este virus pertenece al mismo grupo que origina el sarampión en los humanos, la peste bovina y el moquillo en los perros. Según Bosar, se está analizando la posibilidad de que la muerte de los delfines del Seaquarium de Miami estén relacionadas con el virus morbili. Hasta la fecha, las bajas no parecen plantear una amenaza para la eficacia del Seaquarium debido a un programa muy activo de reproducción en cautiverio que mantiene la institución. Sin embargo, de no encontrarse una solución para atacar el virus, estos mamíferos, tanto libres como en cautiverio, no tendrán la oportunidad de reproducirse con rapidez y comenzarán a encabezar la lista de especies en peligro de extinción.